Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Abya Yala, la mirada de los pueblos originarios. Un programa que se emite todos los jueves de 20 a 22 horas por Canal 4, Antena Negra TV, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Los alrededores, ¿no? Acá en Caballito, Villa Crespo, Chacarita. Y si no, en www.antenanegratv.com.ar, en cualquier lugar del país y en otros lugares del mundo también. Es un programa que tenemos ya por 3 años al aire, y está bueno eso porque creo que hemos parado, pasó un mes y realmente lo hemos hecho de forma ininterrumpida. Hoy, con mucho material, más que invitados, tenemos creo 2 invitados que van a hablar justamente de las actividades, pero mucho material sobre todas las actividades que hubo en el mes de octubre. El mes de octubre es muy, pero muy rico para pueblos originarios y para otras organizaciones que están trabajando con el tema de las reivindicaciones sociales, ¿no? En todo ámbito, no solamente de pueblos originarios. También tuve el encuentro de la mujer donde hemos participado. Bueno, hay muchas cosas que vamos a ir compartiendo. Temas. Sí, el 11 de octubre estuvimos en Puente de la Noria, en el espacio de la Resistencia. Fue el jueves pasado que había ya la transmitió en forma directa. Tenemos imágenes, videitos con Tonalek, con el rapero, lo vamos a pasar. Estuvo muy muy lindo, muy interesante, todas las organizaciones que conforman este frente de resistencia y todo lo que ocurrió en Plaza de Congreso el 12 de octubre. Con la gente que participó, que también estuvo Félix, Doctorina, y otra gente de Jujuy, vino de Jujuy. Y había otra actividad también, que después vamos a estar conversando, un festejo del gobierno que hizo en el Palacio Pizurno, frente al Palacio Pizurno, a donde estaba Víctor Godín. Sí, presentando a Taquio. Sí, y vinieron comunidades de afuera del, digamos, los... Porque hay indios K, así que bueno, los indios K estuvieron. mapuches, quechuas, collas o tobas. Bueno, y se hizo eso en la plaza frente del Palacio Pizur, ¿no? Mucha gente también. También el festival por el contrafestejo en Parque Los Andes. Se suspendió para el día de este. Sí, se hizo este domingo que pasó, antes de ayer. Sí, tenía que hacerse el domingo 14 por el tema de la lluvia, se suspendió y se hizo este domingo que pasó, el último domingo, acá en Parque Los Andes, el festejo contra festejo, ¿no? Y también vamos a pasar unas imágenes del contrafestejo en Chile, con la comunidad de mapuche. Vamos a pasar también imágenes. Bueno, así que bueno, hay mucha cobertura. Bueno, vamos, vamos a una pausa. Sí, sí. Y después vamos a hablar de Natalia, que hizo la cobertura completa de las 2 actividades. ¿Sí? Mirada errante que nunca se vio, olvidada sin pretextos, viene de un tiempo que no tiene fin, desidia sin fundamento, voces y voces que quieren gritar, batallan contra el silencio, el genocidio y la destrucción. Maldita nacieron abierto. La ira, 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 la ira,
llegaron del mar, buscando furia y desierto, como un volcán con su lava azotó, y el derrotero fue pleno. El vencedor nunca tuvo piedad, inspirado en su avaricia. El vencido nunca pudo asociar descubrimiento y conquista. Silencio hiriente que insiste en ganar, sobrevive en la opulencia. Fortaleza de los de ayer y hoy, dirigentes de esta tierra. El salvajismo fue de aquel que conquistó. ¿Quién puede hoy entender que aún no se termina? Tal vez
sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amuntuy, sin mendigar. Acá al piso y ya con un invitado, un hermano que en otras oportunidades estuvo acá en el programa y es uno de los referentes también de lo que tenga que ver con pueblos originarios en esto de la lucha en la urbanidad y también con el empezar a reconocernos como originarios y empezar a hacer las actividades del contrafestejo el 12 de octubre. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo andas vos? Buenas noches, hermano, y buenas noches la audiencia de Antena Negra y a todos los que escuchan este programa o siguen este programa. Vamos a ir a las imágenes, después vamos a conversar con Gregorio sobre todo y también sobre el principio del 12 de octubre y todas esas cosas. Nati, vamos a las imágenes y después entramos en conversación con Gregorio. Dale. Porque para que la gente entienda, Gregorio es una de las personas, digamos, cuando empezamos a hablar del 12 de octubre, hace muchísimo tiempo atrás, cuando estaba funcionando el Centro Colla y cuando la gente que se convocaba en Congreso éramos muy pocos, pero muy poquitos, en esas actividades Gregorio ya estaba presente. Así que me parece por eso importante que él esté acá y por eso de alguna manera me interesó que él esté acá. Vamos a las imágenes, ahí estamos viendo, estas son las imágenes que sacó Natalia, que es una de las chicas que está siempre en todas las actividades el día 12 de octubre. Estas son las actividades, las imágenes de la marcha. Esto es la Plaza de la Resistencia Cuom, si no me equivoco, sí. Sí, sí, dale, sí, gracias, Nati. Son todas las plazas, son la mayoría de las imágenes, son de lo que sería la marcha, que las creo que son todas de Natalia las fotos estas. Bueno, este es el hermano asesinado el día anterior al 12 de octubre, allá por Santiago del Estero, por los terratenientes Ojeros.
el hermano Miguel Galván. Esto es lo de Punta Querendí. Gente que está tratando de ser desalojada también. Ajá, con eso es cuando llegó ahí, si era la Campecún, parecía como que apareció muchísimo policía por todos lados, una cosa terrible fue eso. Y hubo una marcha que estaba totalmente como los permisos, todos, y bueno, de repente aparecieron todos los policías por todos lados. Esto es más temprano. Sí, sí. Esto es el día más tempranito, el tema de la ceremonia. Sí, está este. Sí. Sí, acá creo que está Octorina, me parece. Está Octorina y está Félix Díaz en el momento de que hablaron los hermanos sobre el tema, la problemática de los desalojos y el tema de los muertos, y todas estas cosas. La hermana Olga, esa es la hermana Olga que Aymara. Y esto ya es la marcha, ya con todos los sicuris encabezando ahí la marcha. Que esto ya es en el tema de la marcha, cuando se estaba haciendo la marcha, esto ya por Corrientes. Sí. No sé, después hablaremos con Gregorio qué le pareció la marcha. A mí me pareció que hubo, habría que ver otros años. Estos son los Masis de la Ferrere, los Tincus Masis de la Ferrere, que de hecho dijeron que van a venir el jueves que viene. El jueves que viene van a venir acá a visitarnos con todo lo que hacen, ¿no? Todo lo que es la danza o el baile, no sé cómo decirlo, lo vamos a conversar con ellos. Bueno, hay un videito que la idea es tratar de pasarlo. Sí. La actividad está después, se organizan entre. Sí, hace muchísimos años. Por eso Gregorio estuvo en una primera. Vamos a conversar después con eso. Sí, se puede ver el videito, si no lo vamos a Sí, sí, estamos. Porque estamos tratando de ver un videito que del 12. Para ver si podemos completar después una charla profunda con Gregorio sobre el tema del 12 de octubre, las actividades que se vienen haciendo, todo lo que lo organizamos y lo que lo convocamos dentro de esta actividad que tenga que ver con el contrafestejo desde la autonomía también, ¿no? De la organización. Lo que resulta difícil también es hacer una organización a donde por ahí recibimos colaboración de lo que sería derechos humanos y mucho más de eso, ¿no? Digamos, ¿no? Hay que alquilar los sonidos y todas esas cosas. La autorización y por ahí el tema de también el escenario son igual también poder. ¿Está el video? Bueno, vamos a ver el videito. Yo vivo cerca de las montañas, cerca de San Pedro, la cual comenzó a jugar, amor a esa guasa en la actitud. Si no es mi pena, no me estoy viendo, escuchando el corazón. Me escucha, no me
nervioso, que charango el corazón. Sí, bueno, Gregorio, volvemos acá al piso y estamos otra vez ahora con Gregorio. ¿Vos te acordás de la primera marcha, digamos, antes del 92? Porque en el 92, digamos, es una marcha, de alguna manera, como una gran marcha. Anterior a esa habían otras marchas que se hacían en Congreso, otras actividades que... Yo me acuerdo, digamos, era mi pibe que iba a las actividades, estabas entre... Esos estabas vos, Mario, ¿no? Álvarez Prado, Rosalía Chao, que estaba después el hermano que falleció de Condor Kanki, estaba el otro hermano también que falleció, el que cantaba con eso, Colque, Walter Colque, Walter Colque. Digo, esta gente que no sé si fueron los que empezaron con esto de empezar a resaltar lo que sería la lucha de los pueblos originarios acá en la ciudad de Buenos Aires.
Vos viendo este proceso de tantos años y viendo la cantidad de gente que hoy viene a una marcha, con un escenario, con música, con sonido, con luces, con una feria, en aquel momento nada de esas cosas. ¿Y cómo ves, digamos, la gente hoy viene con conciencia o viene únicamente como una cuestión festiva o, digamos, para ver, digamos, este proceso, ¿no? Bueno, yo empecé a participar de las marchas desde el 84, cuando íbamos a Avenida 9 de Julio y casi Avenida Libertadora, donde había un escenario grande donde estaba la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí es donde nos tiraban cosas, nos decían cosas ofensivas y fuera todo, de todo lugar y contexto, ¿no? Y luego con el tiempo ya se fue pasando hacia el Congreso y los desfiles tradicionales por Callao, Corrientes y Avenida Mayo. Y a donde todo el recorrido siempre recibimos agresiones, ¿no? Y Avenida de Mayo lo encontrábamos embanderadas para una fiesta, porque era realmente un festejo la Avenida de Mayo. Y también nos decían cosas, que veníamos del atraso, y todas cosas ofensivas, ¿no? Y fuera de lugar y de contexto también. Y con el tiempo ya eso se fue haciendo ya prácticamente una constante de todos los años, ya sea con publicidad o sin publicidad, se fue agregando gente, cada vez más gente, y también las agresiones eran menos. Y a tal punto que ahora casi no registré agresiones, al contrario, la gente participa, pregunta, hay mucha ignorancia también, no entiende. Quizás nosotros tampoco en la marcha vamos muy amontonados y los carteles no se los ve, y entonces creo que también es un... Pero se resalta el colorido y aparte creo que es muy importante las huipalas, están como un símbolo de resistencia. Y de paso quiero sugerirle a los hermanos que están detrás de los símbolos que no lo hagamos banderas, que hagamos que estemos dentro del grupo de los símbolos, porque la huipala es cuadrada, entonces está en el grupo de los símbolos. Y las banderas vienen de bandoleros, piratas y todas esas cosas. Y creo que debemos salir de también de esa, haciendo esa diferenciación, ¿no? Tal respeto, ya se impuso la bandera, lo representan a los países, todo, pero el origen de la bandera y todas esas cuestiones, creo que tenemos que mantener una diferencia de los pueblos originarios y así diferenciarnos en todo, hasta en nuestro propio lenguaje. Cuando hablamos de intereses, creo que hablamos de un interés por vivir mejor. Y hay una clase social que ya no lucha, no trabaja por intereses, directamente por mantener privilegios ganados a través de asesinatos, a la fuerza, y no son bien intencionados, o digamos, así comúnmente en el lenguaje, decir que son intereses nada más, o meros intereses, sino es directamente rapiña, saqueo, angurria y todas esas cuestiones, ¿no? Creo que tenemos que diferenciar ahí cuando tratamos el lenguaje. Y en ese lenguaje, bueno, fuimos superándonos hasta 1992, donde fue el cumbre de las marchas, ¿no? Porque ahí se llenó tres cuadras de la avenida 9 de Julio, y creo que había más de 25.000 personas en la marcha, y después de eso mermó un poco, pero aún se mantiene. Yo estoy un poco lejos de la organización, casi no participo, pero veo cómo trabajan mis hermanos y los conozco, y es difícil hacer publicidad para estas cosas, y la mayoría de la gente aparece porque ya es una costumbre, una cita donde nos encontramos viejos amigos con sensibilidad social y también con una conciencia histórica de lo que es el 12 de octubre, ¿no? Realmente un día fatídico para los pueblos originarios. Y no obstante, siempre fue nuestra consigna que sea un día
de reflexión, de raciocinio, de diálogo, para no volver a cometer errores tan aberrantes, porque nadie está ajeno a considerar o decir que el 12 de octubre en América se ha festejado el peor genocidio de la humanidad. Creo que la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas no llegan a los 90 millones de indígenas asesinados solo por la parte colonialista, y creo que ya llevamos cerca también a también los asesinatos en la parte república, ¿no? O republiqueta, cosa que ahora ya no nos matarán por millones, por miles, pero a diario nos están arrinconando con matanza de una o dos personas y el constante hostigamiento, ¿no? Y eso aparece acá en las marchas. Vienen los hermanos del interior, hacen toda clase de denuncias y actualizan un poco que el cambio es muy lento, la ofensiva con que esto se festejaba. Y creo que ahora ya en la parte Avenida 9, 25 de mayo ya no se festeja. Y el gobierno sacó muy suave este pretexto del día de los pueblos, las colectividades, como creo que es una acción muy suave. Nosotros pretendíamos que realmente sea un día de raciocinio para la sociedad global. Y eso en prueba, respetando la sociedad global, ¿no? Creo que para nosotros no va a cambiar que es un día fatídico. Y así está abierta la expresión, y en este encuentro se ve que vienen hermanos no indígenas y nos acompañan. Y en la mayoría se puede ver que es gente con conciencia. Y por ahí rotan gente que vienen por primera vez o están de paso por Buenos Aires. Pero es un día que uno puede tomar conciencia, hasta puede tomar un impulso si uno está un poquito bajoneado en la participación, esas cosas. Y ahí es donde tenemos que llamar a nuestros hermanos a ser coherentes, ¿no? Creo que la coherencia está en conocer la real historia y empezar a escribir a través de la literatura, los medios de comunicación, información como este canal, puesto que ahora estamos pasando, aunque siempre lo fue, pero creo que ahora es más claro que nunca en este momento que los medios de comunicación o información fueron alineadores a un pensamiento totalmente mentiroso y ofensivo hacia los pueblos originarios. Por eso yo me pregunto, y muchas veces hablamos con nuestros hermanos y decimos, los curas sabían lo que hacían, las religiones sabían lo que hacían, los militares también, pero en los últimos siglos vinieron gente también víctimas de Europa, y cuando se hacía la campaña al desierto, toda esta gente sabía lo que hacía. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué aplaudían también los que no tenían ningún interés ni sabían de lo que se trataba, a campañas del desierto y a muertes de indígenas? Porque se escuchaba y nuestros derechos se plantearon por el lado de la defensa del animal antes que los indígenas, porque valía más por el 1980, 70, la vida de un animal, un árbol, que un indígena. Entonces tal es así que los primeros derechos en defensa que lo planteó el doctor Eulogio Frite, los planteó por ese lado, por el lado de la ecología, los animales. Es muy curioso, ¿no? Acordarse de ahora como y Sondra, suena hasta risueño. Y así cuando hacemos memoria, muchas cosas suenan risueñas. Por eso creo que tenemos que llamarlo a través de los medios a la gente a participar. Creo que la participación es muy importante, es realmente a donde nosotros ahí podemos tomar conciencia y ver cuánto cuesta organizar todo, ¿no? Y bueno, por supuesto, a este canal los deseo éxito y que vayan por la cordura y encuentren, no nos queda otra, hermano, que para informar al pueblo y sacarle de ese letargo porque hay mucha gente inocente y cae en esa distorsión de cuando uno habla con ellos, están mal informadas y realmente caen en
¿cómo se dice? Cuando nosotros apelamos a la intencionalidad, ¿no? Hay mala intención. Tal así que ahora también se acompaña a la Huipala en la Feria Matadero, donde nosotros tenemos una actividad. Y muchas veces escuchamos, y que es una bandera boliviana. Entonces creo que hay mucha ignorancia y malintencionada, porque si serían buen intencionados, por lo menos preguntarían, dirían, ¿qué es bandera? ¿Qué es lo que es? ¿De dónde es? Entonces la mala intención está a flor de labio, y eso es muy fácil descubrirlo. Y para estas cosas hace falta que nuestros locutores, caso acá como es después de las 12, en estos actos del 12 de octubre, se dan muchas expresiones, también se recalque en informar al pueblo qué es lo que fue pasando a través de la historia y cómo fue mejorando, y cosa que queremos esos cambios. Se están dando, pero muy lentamente. Gregorio, vos cuando decías esto de lo que es la Huipala, un símbolo, nosotros, digamos, a veces por lo colorido, y muchas veces lo hemos planteado, digamos, vemos lo que una Huipala con cuadraditos chiquitos en forma rectangular, larguísima, ¿no? Y nosotros como organizaciones originarias hicimos Huipalas grandes, de hecho tenemos Huipalas grandes que son cuadradas, y queríamos ver si la gente, como una cuestión de conciencia, puede también tomar estas cosas, ¿no? Podemos construir una Huipala cuadrada, porque no es un capricho que sea la Huipala cuadrada, digamos. Tiene todo un significado, ¿no? El que sea cuadrado, igual en los lugares, digamos, los tamaños de los cuadrados en igual proporción. Porque de alguna manera es esa también la resistencia de nuestra cultura y de nuestra filosofía a través de esa Huipala y a través del símbolo. Uno por esos lados. Yo vi, digamos, y me parece muy colorida la marcha, pero también no dejo de ver esas cosas, como que a veces por el afán de hacer algo vamos deformando lo que sería nuestro símbolo. Nosotros como originarios, como quechos de Aymara, digamos, querríamos que esas cosas se respeten. Después, por otro lado, digamos, Gregorio, también en el 92 vos decías había muchísima gente, y es verdad, nosotros estuvimos en esa actividad, esa marcha, había mucha gente, pero había una particularidad. En aquel momento era una marcha como masiva, habían partidos de izquierdas y todo que marchaban, digamos. Después ustedes, y yo digo ustedes porque yo me sumé, digamos, a la participación y a la organización posterior al inicio de esto, que convocaban sin ninguna bandera política, sin ningún símbolo, únicamente con símbolos de pueblos originarios y todas esas cosas. Y estas marchas se hacen así, se convocan sin ninguna bandera política, sin banderas de los estados, sino con símbolos originarios. Y esto es lo particular, digamos, se respeta esto, y entonces me parece como mucho más positivo todavía que en estas marchas solamente vayan símbolos originarios y que no como en el 92 hayan ido. No estoy en desacuerdo con cada uno, me parece masiva, mucho apoyo, pero veo hoy mucha conciencia y mucho acompañamiento de la gente con los símbolos únicamente, ¿no? Me parece a mí, o yo lo veo así desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, los símbolos es muy importante, y el trato con los símbolos, ¿no? Puesto que para nuestro Inti Raymi o Capaz Raymi, que son los carnavales para la ciudad de Mohuaca, fui a Tilcara, donde es mi lugar de nacimiento y crianza, ¿no? Y estuve contento en los primeros días porque veían las comparsas, las huipalas, y luego me entristeció porque también los vi maltratada a la huipala. Entonces creo que también a nuestros hermanos tenemos que hablarle de eso, de respeto hacia nuestro símbolo, ¿no? Y nuestro símbolo, bueno, como decía, tenemos que saber qué significa, ¿no? Bueno, sí, la huipala es en dualidad con la chacana, y en nuestra cosmovisión indígena está la dualidad, y siempre las cosas se hacen de a dos. Y también la huipala forma, viene a ejemplizar la cuadratura cósmica que tanto se habla, y a través de ella nuestros pueblos conocieron antes que los europeos valores de cero y el valor de pi, más exacto que el valor de pi europeo, porque eso tuvieron que corregirlo al pi indígena de América, porque las primeras naves espaciales que fueron al espacio se perdieron, y otras volvían con 2 o 3 horas
la diferencia. También tuvieron que corregir eso. Hay una riquísima historia también que tenemos que recuperar y sobre todo enseñarlo a los chicos, porque a través de estas fechas y todas las fechas indígenas tenemos que ir recuperando nuestros valores, nuestros recursos y nuestra autoestima. Lamentablemente, creo que uno de los males del mundo, y en especial el acá que nos toca a nosotros, en drogadicción, alcoholismo y todos esos vicios, en su mayoría vienen por una falta de autoestima. Entonces la autoestima creo que tenemos que tratarlo en todos los órdenes, ¿no? Pero más lo necesitan la juventud, nuestros chicos que vienen de atrás, para que ya sepan, digamos, parar esa constante ofensiva que tenemos, porque no es nada lindo que a través de un coche de movimiento te insulten sin conocerte, ¿no? Y bueno, ahora me acordé también lo que vos comentabas hace un rato sobre los primeros las primeras defensas de la parte legal desde pueblos originarios, digamos, cuando Eulogio Frit hacía la defensa de los pueblos originarios como algo que pertenecíamos a la naturaleza, digamos, ¿no? Eso, la primera defensa fue, che, no, era que es parte más de la naturaleza, el indio es parte más de la naturaleza, ni siquiera como un individuo, como, ¿no? Y hoy estamos viendo que en el transcurso del tiempo hubo convenios, se empezaron a respetar, hay leyes nacionales, internacionales, que en este contexto en la sociedad argentina están, se respeten o no es otra cosa, pero están, digamos, ¿no? Y eso hace que nosotros como originarios vayamos reafirmándonos con nuestra condición y discutiendo con este Estado que tenemos derechos como todo el resto de la sociedad. Me parece bastante piola esto también, entender que los procesos vienen siendo positivos, porque viene siendo positiva la conciencia de nosotros, ¿no es cierto? Esto por un lado. Y por otro lado, ¿cómo ves vos, digamos, el mismo día hubo una actividad en el Palacio Pisurno, a donde muchos indígenas vinieron, financiados por el gobierno, digamos, al festejo de lo que sería el título que ellos pusieron, digamos, la diversidad cultural, ¿no? Vinieron a esa actividad del, digamos, Takyongoy como el Día de la Diversidad Cultural. ¿Qué pensás vos sobre esto? Y bueno, por más que no quieran decirlo a veces que es un festejo, termina siendo un festejo, porque es la diversidad cultural. Entonces ahí ya nos embarran la cancha para que no prevalezca el derecho o la reparación indígena que tendrían que hacer, no solo en nuestro país, sino en nuestra América. Creo que al cambio de esto del Día a la Raza que se dio acá en Argentina, creo que ya están en camino de hacerlo en los otros países de América, también están en camino de hacerlo. Son pequeños pasos, por supuesto, que no nos conforman a nosotros, ¿no? Porque no es real ni suficiente los pasos que se dan. Pero algo se da, no, tampoco tenemos que caer en la torpeza de decir que todo está mal, y cuando te dicen, bueno, ¿qué es lo que está bien para vos? Y ir con las manos vacías. Creo que ahí tenemos que tener listo cuando hacemos alguna crítica para decir cuál es nuestra propuesta. Creo que si maduramos por ahí, porque estamos perdiendo un tiempo excelente para, como, de acuerdo al momento político que está viviendo nuestro país y nuestro continente. O sea, estoy muy de acuerdo con los cambios de los gobiernos de Sudamérica en la preparación de autodefensa, acceder a la industria, todas esas cosas. Pero a excepción de Bolivia y de Ecuador, Venezuela, creo que el resto de los países están muy quedados en comparación por los derechos indígenas, o sea, una reparación histórica. Creo que ahí donde nuestro gobierno, ya sea acá o no, tendría que jugarse más por una reparación histórica con una reforma agraria para hacer justicia, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de justicia,
Quisiéramos que no se confunda con una justicia ordinaria, porque lo nuestro viene de 500 años. Entonces también tenemos que ser claros y no permitir que se diga que nos dan tierra, porque ahí el resto de la sociedad dice, ¿cómo a los indios lo dan y a nosotros no? Y entonces es un espacio legal, un vacío legal a donde hay que cubrirlo. Y con esos pretextos nos siguen demorando. Entonces creo que los eslogan tienen que ser claros, una reparación histórica. Y ahí no das cabida para que te sigan retardando nuestros derechos, ¿no? Y ahí creo que tenemos que ser firmes. Cuando nosotros hablamos de nuestros derechos, a veces se molestan cuando decimos nos mataron, nos hicieron esto. Es que ellos no reconocen. Nos vemos obligados a repetir esa historia. ¿Por qué? Porque no reconocen. Ahora, si reconocieran, no habría lugar a hablar de repetir tanto que pareciera que a ellos dicen están llorando y no pasan de llorar o se han quedado en el pasado. Y acá cuando ellos viven del pasado, lo que han robado del pasado, lo disfrutan todos los días. Un indígena cuando protesta sus derechos se ha quedado en el pasado. Entonces creo que está muy clara la acción informática de los medios que dominan todo, cuando un poderoso, uno que tiene miles de hectáreas de tierra, sale a protestar, es un éxito. Y cuando un indio, un pobre, una víctima sale a protestar por algunos derechos, está estorbando, hay que limpiarlo, hay que reprimirlo. Entonces, eso está claro y creo que la gente tiene que mirar más eso, porque da lástima y hasta pena a veces decir a gente que no le interesa la política, no le interesa nada y solo el vil metal. Y cuando participamos en elecciones, no sabe a quién creerlo. Por supuesto que no lo va a saber a quién creerlo, pero nosotros como indígenas sabemos quién es por lo que hace, no por lo que dice. Creo que ahí está la diferencia. Conocer a la gente por lo que hace, no por lo que dice. Y ahí las máscaras hoy en día se están cayendo a pedazos y sabemos bien quién es quién. Y entonces nosotros como indígenas apelamos a la sociedad global a que nos acompañen en nuestras demandas, y también esto nos llevará a ser un pueblo más justo y con esa ansiada paz que ellos piden, ¿no? Porque acá no nada es casual, todo cae en causa y efecto. Y muy bien lo decían nuestros hermanos, pueblo que somete a otro pueblo jamás será libre, y creo que se está dando. Y si Norteamérica tenía previsto para el 2000 llegar con el mundo dominado, y mira dónde se encuentra, con una debacle económica mundial. Entonces, creo que no éramos torpes. Me acuerdo que a dos semanas antes que del autoatentado de las Torres Gemelas en Norteamérica, nos invitaron a participar en Comar y Sadaí en México al 300 y pico. Y ahí es donde uno de nuestros hermanos dijo esta frase de nuestros hermanos, que pueblo que somete a otro pueblo jamás será libre. Y por supuesto se nos han reído, notamos algunas risas y tuvimos que salir a parar aquello. También es una anécdota muy interesante. Después nos acordábamos y veíamos que por ahí algunas cosas que decíamos se daban, como muchas cosas hemos dicho en el camino, porque en el 86 fuimos una gira por el norte argentino y entre nosotros comentábamos que lo que estábamos haciendo no íbamos a ver resultados, ¿no? Y creo que como hay cambios vertiginosos en lo social, en lo político, estamos viendo los resultados. Y ahora uno de los resultados es que nuestras marchitas se notan por su colorido, y ahí se nota el símbolo, que es símbolo de la resistencia, que no solo pueblos
indígenas de América lo están tomando, creo que lo están tomando hasta pueblos oprimidos del mundo, y esa es nuestra leve persuasión que tenemos, puesto que lo vimos flamear hasta en Francia. Nos preguntamos cuál fue la excusa, cómo llegó allá, no sé, pero la vimos flamear. Creo que con el tiempo va a ser un ya es para América un símbolo de resistencia, aunque en un principio era un símbolo social, religioso y político y todas esas cuestiones. Hoy es de resistencia. Y ojalá nuestros pueblos acompañen, y puesto que en los significados está muy claro la existencia de todos los pueblos, el color, y muchos hasta lo relacionan con lo energético, los siete colores del arco iris, ¿no? Todo es posible. Nosotros no negamos lo energético. Lamentablemente, en la parte energética, que también representa una huipala, lo usan mal la parte religiosa, que para someter y confundir a los pueblos, ¿no? Bueno, Gregorio, siempre, como siempre, digamos, hace tanto tiempo que uno conoce a los hermanos, vos me conoces un montón de tiempo también, digamos, ¿no? Y haber caminado con muchos que hoy no están, digamos, como me acordaba al principio de la presentación, ¿no? Digamos, mi hermano Condor Canqui, para mí es un tipo, ¿no?, que llegaba a los últimos años ahí con el andador al 12 de octubre, como Walter, de repente, como Luisa Mamani, que también nos dejó este año también, digamos, ¿no? Y con otros que pasaron por ahí por el 12 y pasaron en algún momento tratando de... Yo siempre veo, tengo la suerte de tener una memoria buena, por suerte, digo. Vi en esa marcha y en las actividades del 12 mucha gente con mucha conciencia, pero también vi mucha gente que pasó por ahí y que hoy está sentado dentro de los organismos del Estado, ¿no? Y lamentablemente son funcionales al gobierno y traicionaron nuestra causa, ¿no? A veces, por esa razón, valoro, digamos, los hermanos que hoy siguen caminando, 12 de octubre, y otras muchas actividades que no tengan que ver con el 12 de octubre, poniendo el cuerpo pensando en la autonomía del pensamiento, básicamente. No somos libres para pensar y para construir. Después habrán otras cosas que tal vez las sociedades nos están limitando, pero al menos el cerebro es nuestro y podemos pensar y construir desde nuestro cerebro. Y para mí particularmente son un referente toda esa gente con la que yo he compartido todas las marchas del 12 y que he aprendido, ¿no?, muchas cosas de ello. Agradezco otra vez la participación tuya, y vos sabés que siempre que tenemos la posibilidad de que vengas, para nosotros es un placer. Ahora te vas a Jujuy, y bueno, cuando vuelvas a Jujuy, me gustaría que si te acercas a Cueva Linca, que es una comunidad en Tilcara que tiene problemas hoy con el tema de desalojo, que está ya el orden de desalojo dictado por la justicia en Jujuy, y que ellos están resistiendo. Bueno, lo vengo a que se nos comente cómo ven los hermanos hoy la lucha por allá, ¿no es cierto? Gracias por estar acá, Gregorio, y no sé si hay algo que tengas ganas de decir antes de cerrar, pues vamos a ir a un cortecito. Hay algo, creo que hay una llamada, ¿está para hacer una llamada, Cristina? Después hay una llamada con Jujuy por el tema de la represión. Bueno, Gregorio, puedes cerrar con lo que tengas ganas de decir. Bueno, en esto de organización, que nuestros hermanos, algunos son captados por el gobierno, ¿no?, y otras, bueno, eso es común, incluso captados por las religiones, que es peor todavía, y encima de ser pocos, estamos captados por todos lados, ¿no?, y una de ellas es la religión, y entonces quisiera también, con toda la humildad, tener el atrevimiento de decir a nuestros hermanos que ya no peleemos por una beca de estudio para nuestros hijos, que trabajemos para crear escuelas dirigidas y educadas con nuestra conciencia, nuestra cosmovisión, desde nuestra cultura, ¿no? Por supuesto, muchos se preguntarán cómo lo hacemos. Creo que todo va por canalizar de una buena organización. Luego de hacer un buen proyecto, creo que con el debido derecho nos tenemos que presentar en el gobierno para que
para que abra un presupuesto en reparación de justicia, porque hoy cuántas miles de escuelas están subvencionadas por el gobierno en todas las religiones, y ONG y muchos otros sectores, y nosotros siendo legítimo habitante de este lugar y con un orden cronológico histórico primero que ellos, y todavía no tengamos una escuela que el gobierno subsidie, creo que es hasta vergonzoso, ¿no?, para nuestra sociedad. Entonces, en base a esto, creo que tenemos que atrevernos a preparar esas escuelas, y de ahí saldrán los dirigentes, las personas con mayor capacidad, puesto que a nosotros nos cabe dos preparaciones. Una, la cultura a la cual estamos, nos guste o no, que es el sistema, y la otra, recuperar nuestra cultura. Y cuando tomemos conocimiento de las dos culturas, de la cual pertenecemos y la cual estamos insertados, creo que va a ser más claro para una perspectiva política y, por ende, de participación, ¿no? Porque podrán tomarnos, chuparnos o llevarnos algunos referentes, pero cuando la mayoría estemos capacitados y participemos, a todos no nos van a poder llevar. Entonces creo que de ahí puede venir el posible cambio. Y estemos atentos no solo con el entorno chiquito, familiar, provincial, país y continente, sino tenemos que estar en conocimiento de todo el contexto universal. Entonces, a través de eso, bueno, también queda, como lo dijimos algunos de nuestros disertantes en el 12 de octubre, también estamos solidarizados con los países que son víctimas hoy en día del colonialismo y el imperialismo, ¿no? Porque son socios. Y sin ir más lejos, a nosotros también. El conflicto de Malvinas no fue solo con los ingleses, fue toda la OTAN, una institución que lo crearon para defensa, y resulta que de defensa no quiere nada, es para agredir pueblos y naciones enteras. Entre eso, Malvinas, Vietnam, Afganistán, Irak, Libia, y Libia, bueno, es un país próspero, en crecimiento, donde lo miré. Entonces parece que es pecado que una nación crezca a los estándares de vida acomodados, porque ya te invaden. Y ahora también es risueño y gracioso que ese dinero de Libia lo dicen que fue de la víctima de Saddam Hussein, cosa que no es el dinero de una persona. Todas esas cosas lo hacen para justificar y apropiarse de los recursos y hasta del dinero que ellos, que ese país los tiene, ¿no? Entonces, tampoco seamos cómplices de decir que son simples guerras, simples conflictos. Son fragantes y ofensivas invasiones. Entonces, que nuestra gente distinga lo que es una cosa y lo que es otra. No es simplemente que en la calle se pelean dos, cuando uno es que defiende legítimamente su propiedad o su casa y el otro es el que viene a agredir de afuera. Entonces, no es igual. Muchísimas gracias, Gregorio. Estaremos, como siempre, cuando volvés de Tilcara, estaremos hablando a ver qué es lo que traes de allá. Gracias por estar. Y vamos a un cortecito y volvemos con la parte del 11. Y te esperamos para después de que vuelvas para allá. Bueno, gracias, hermano, por permitirme expresarme a través de tu medio, y bueno, es muy bueno que lo sigan haciendo, las distintas expresiones, vamos sumando, como dice nuestro contexto, nuestro pensamiento, ¿no?, la biodiversidad. Por eso también nosotros al colonialismo lo recibimos como unas personas de bien, ¿no? Y no creo que no creo que lo hayan confundido con Dios, sino por lo que nosotros considerábamos, dentro del respeto, atenderlo al visitante, y este visitante, después de haber recibido nuestra buena hospitalidad, se volvió al revés, ¿no? Y no pudo con
con lo que traía, digamos, porque esa es otra de las diferencias lindas, que sería lindo entrar también a través de otro programa, como ellos allá no sembraban, no hacían nada, y acá en América, en las tierras áridas, inhóspitas para este sistema, nuestros hermanos Colla hicieron un vergel, el almácigo de la alimentación del mundo. Y si hubiésemos sido igual que ellos, nos hubiésemos peleado unos contra otros y no se hubiese hecho ese almácigo del mundo y esa tecnología tan avanzadísima que lo hicieron nuestros hermanos, que está todo oculta, ¿no? En los medios de comunicación no dan a conocer, puesto que somos también los primeros cirujanos. Y cuántos médicos indígenas salvaron al propio Hernán Cortés, y lo salvó un médico indígena para que después nos siga masacrando. Bueno, el 12 de octubre, como siempre decimos, empezó el principio del más grande genocidio de la historia de la humanidad. Como decía Gregorio, empezaron, nos recibimos bien, pero ellos no pudieron con su genio y robaron, masacraron, invadieron y se llevaron toda la riqueza de este continente. Esto es un tema para profundizar seguramente en los programas que vienen. Vamos a hablar en otros programas, vamos a hablar básicamente el 12 de octubre, cuando podamos profundizar el tema del 12 de octubre, porque es una cosa muy rica. Nosotros estamos en contra del festejo, pero hay que estudiar el tema del 12 de octubre, básicamente. Creo que hay un llamadito en un ratito. Bueno, vamos a un cortecito y ya volvemos con el llamado, ¿sí? ¡Suba que viene la creciente! Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos hasta que arena del arroyo. Oye, señales, la vida vale la pena. Arena, arena, marido. César Jiménez ya la creciente bajó. Vamos a sacar la arena, sacarla, no sacarlo. A mí me tiene, la vida vale la pena. Buena para ir a la vida, vamos a sacar la arena. José Mendoza ya la creciente bajó. Vamos a sacar la arena, sacarla, no sacarlo. El arroyo se crece
RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, volvemos al piso y estamos intentando hacer una comunicación con la gente de Jujuy, de la provincia de Jujuy, que hubo una represión hoy en San Salvador, en barrio Islas Malvinas. No sé si estamos ya al aire. ¿Estamos al aire, este chino, ya con comunicados? Sí, hola, Sebastián. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Habla Enrique Domani de Aviala, la mirada de los pueblos originarios, de la red de medios alternativos, de Antena Negra. Estamos en un programa, digamos, al aire en este momento, y tenemos información que fue reprimido, digamos, hubo un desalojo y represión en la provincia de Jujuy, exactamente en barrio Islas Malvinas, me parece. ¿Esto es correcto, Sebastián? ¿Sí, hola? No sé si, me parece que hubo como una interferencia que no me pudiste escuchar, capaz. Lo que tenemos información es que hubo represión y desalojo en el barrio Islas Malvinas de la provincia de Jujuy, en San Salvador, ¿es así? Así es. Un desalojo en contra de la ampliación de una planta transformadora y un desalojo de los vecinos de sus propias viviendas, para extender una zanja para pasar de media tensión por ahí sin ningún tipo de consentimiento de los vecinos. Estamos teniendo un par de problemitas técnicos. Te vamos a pedir que nos repitas otra vez, a ver si sale al aire en forma correcta. Sebastián, disculpa que te tengamos ese problemita, ¿sí? Bien, bien. ¿Sí? Vamos a ir un cortecito y volvemos, porque me parece que tenemos problemitas de interferencia. Vamos a un cortecito, un bloque chiquitito, Nati. Cansados de que nos cuenten una realidad ajena. Que nos digan cómo pensar, sentir y hacer. No queremos quedarnos encerrados en nuestras casas. Por eso salimos a la calle. Salimos a la calle. Nos organizamos. Recuperamos lo que es nuestro. Tomamos la palabra. Ocupamos el espacio para que nuestra voz se escuche. Para que nuestra voz se escuche. Para mostrar nuestras historias, nuestros barrios, nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestra cultura. Antena Negra TV. Comunicando la construcción de un mundo nuevo. Papacho se dice a las personas queridas, a las personas ya ancianas, a los sabios realmente.
mucho al cerro va, ya va por la mitad, con sus abarcas más, con su callo abierto, allí pueden hablar, las piedras contestar, la pachamama dar, los datos ciertos, de los que engañan, de los profetas, de los que ocultan, la historia nuestra. Papacho Quispe permiso pide, levanta un cuarzo, chayando vive, es mi país. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Todo medio de comunicación que desde su propia característica aporte a la transformación del sistema también es comunicación alternativa. ¿Entienden? Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? Soy Tonalek y bueno, parte de Aviayala TV. Así que acá en La Mirada de los Pueblos vamos a ver un video que también el 12 de octubre pasó en Chile, con las cuestiones también, ¿no?, de estas multinacionales y bueno, todo el Estado también
de lo que viene sucediendo en todas partes. Así que, bueno, vamos a ver después, seguramente vamos a hablar un poco sobre el Bahín, lo que se está haciendo acá en Argentina. Ah, bueno, listo. Así que bueno, vamos a ver los videos para ver lo que está pasando ahí en Chile con nuestros compañeros vecinos y hermanos y de lo que está pasando en ese lugar, que también fue reprimido, hubo chicos, nenes heridos por la represión de la policía, de los carabineros, supuestamente. Así que bueno, trataremos de poder difundir un poco más de lo que está pasando ahí para saber un poco más, porque el medio de comunicación conocido nos muestra de lo que está pasando las cosas en otros lugares. De octubre no se celebra nada, la resistencia, 520 años ya de genocidio del Estado chileno hacia el pueblo mapuche. No es nada nuevo, ningún Estado, ningún gobierno va a reconocer al pueblo nación mapuche como un pueblo nación. El pueblo mapuche no es un pueblo, como se dice, que va a andar guerreando. El pueblo mapuche se defiende, y no se defiende a uno como persona, se defiende a su madre, que es la tierra, nada más. O sea, y ni siquiera es solo para nosotros, sino que es para ti, para tus hijos, para tus nietos, para toda tu descendencia, pues. Mira, esto es lo que no se debe perder, la fuerza del pueblo, de nuestras raíces. Lamentablemente esto siempre ha sido así, y siempre va a haber gente que va a querer tirarnos para abajo, pero nosotros tenemos que seguir luchando por nuestros hermanos que están encarcelados ahora, siendo torturados en huelga de hambre, luchando por nuestros derechos, por recuperar nuestras tierras. Cada vez se achican los espacios para nuestro pueblo y eso no puede ser. El gobierno siempre va a tratar de silenciar este tema, es algo que no le conviene, por lo tanto va a tratar de acallarlo y va a tratar de hacer un tema que no existe, va a tratar de dividirnos y decirlo que las personas que se movilizan son personas malas, y siempre trata de dividirnos, y la sociedad no debe creerle, sino ya estamos bastante maduros políticamente como para poder definir cuándo una movilización es real y cuando una no. Yo creo que todas las movilizaciones sí tienen algo que decir. Mamá, la verdad es que me parece una vergüenza lo que está ocurriendo con este gobierno, que lamentablemente de gobiernos de pueblos extranjeros tengan que hacer un llamado a la cagada de presidente que nosotros tenemos para que él se dé cuenta realmente de lo que está ocurriendo. Y también me parece una vergüenza que la gente de este país no se alce para conseguir lo que verdaderamente es del pueblo mapuche. Esta hueá parece, sigue siendo dictadura, no es democracia. Como todos los años aquí vamos a seguir luchando por los presos políticos, por la gente de las comunidades que están peleando, los niños, hueá, que van recibiendo balines. Yo ando con mi hijo, imagínate, hay niños mapuche que reciben balines igual que él. Esa hueá ya no puede ser, po. Así que hay que seguir luchando, nosotros mantenemos la lucha. Nuestro mensaje es seguir avanzando aquí, nosotros seguimos con más aguante que nunca por los peñes. Esta marcha tiene como finalidad también apoyar de alguna manera y dar a conocer la grave situación que están cometiendo en las comunidades y la grave vulneración a los derechos humanos que están cometiendo el Estado hacia nuestra gente en nuestras comunidades. Hoy día también vemos la situación de que no ha habido ninguna autoridad política no se ha referido a nuestra situación en la que están viviendo nuestros hermanos hoy día en el hospital de Concepción. Hoy día estamos acá para denunciar todo tipo de montaje, trabajo de inteligencia que hacen los policías, no solamente los policías, sino que también los fiscales, gente de los mapuches que son pagados por parte del Estado, que le financian sus recursos
y que hoy día tienen preso a mucha gente a través de montaje, Peña. Vemos que esto no es una fiesta, esto no es un desfile, es una forma distinta de ejercer resistencia en la calle, de mostrar al mundo que no somos terroristas, que no somos delincuentes, sino que somos luchadores sociales de nuestro pueblo, Nación Mapuche, que en las comunidades se lucha, pero hoy día también en las ciudades también luchamos. Visión estratégica de la comunicación a largo plazo que nos permita lograr metas, y eso tiene que ver con que es fácil poner finalmente cada vez más fácil un canal de televisión o una radioemisora, es un tema técnico, compras el transmisor, no sé qué, armas la red, pero lo más complejo en el fondo tiene que ver con el funcionamiento y la generación de mensajes, ¿no? Porque pones la televisión, está muy bien, puedes tener la mejor potencia del mundo, listo. Este es el canal indígena. Y entonces, de indígena solo va a tener el nombre, porque a la hora de que funcione, a ver, vamos a ver realizadores, camarógrafos, ¿dónde hay? No hay, pues, son todos no indígenas, entonces. Termina siendo un canal con un nombre, pero el contenido va a seguir siendo el mismo. Y vamos a seguir reproduciendo los mismos códigos que hacen los medios tradicionales. Y venimos de vuelta al piso. Estuvimos mirando ahí el spot del Bahín que se hizo el año pasado, y acá nos vino a visitar también un compañero que también estuvo presente en la actividad, como quien nos habla también. Así que ahora el lunes también sí se expuso la primera, ¿no?, de este año.
Sí, ¿qué tal, Tono? Como vos decías, este lunes se comenzó con la muestra itinerante del BAIN. El BAIN el año pasado fue una muestra de cine indígena y este año tratamos de doblar la apuesta y hacer un festival de cine indígena con lo que implica un festival. El festival implica premio, el festival implica abrirse internacionalmente a otras producciones, no solamente las nacionales, y también implica otro tipo de organización. En este caso, el BAIN va a ser el 12, 13 y 14 de noviembre. El 12 y 13 va a ser en el Centro Cultural de la Cooperación, y el 13 va a ser el 14 va a ser el cierre en el Cine Gaumont. El 15 se hizo la primera muestra itinerante en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo. Después, el día de ayer se hizo una exposición también en una escuela del Bajo Flores de UNEMEM, con una escuela secundaria, para tratar también de abrir la muestra itinerante. Mañana se estará en el Festival de Corto de San Pedro proyectando Runacuti, una de las películas, la producción que inició el BAIN de la muestra del año pasado. Este año ya cerramos la convocatoria de películas y producciones y bueno, obviamente que estamos muy esperanzados en poder empezar a ayudar a producir desde acá, desde Buenos Aires, donde hay mucha presencia indígena de diferentes pueblos. Bueno, te voy a preguntar, digamos, ¿cuántas películas hizo del año pasado? Digamos, ¿cuántas películas se pudo difundir? Digamos, ¿y quiénes fueron de partícipes, directores de pueblos originarios, compañeros o hermanos? Sí, la idea de BAIN es tratar de que las producciones de hermanos originarios del continente puedan verse acá en Buenos Aires. Nosotros sabemos que para poder llegar a producir en audiovisuales se necesita conocimientos y competencias que por ahí los hermanos están comenzando, al menos en esta parte del continente. El año pasado tuvimos la satisfacción de proyectar producciones del pueblo Qom, del pueblo Mapuche, que fueron inéditas en Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, la del meteorito del pueblo Qom fue la primera vez que se proyectó en Buenos Aires. El grito del Lanín también fue la primera vez que de alguna manera se proyectó acá en Buenos Aires. Y también producciones locales, ¿no? Estaba la de Runacuti, que se había producido también acá, si bien no le hicieron a hermanos originarios. Era una producción que hablaba sobre la presencia indígena en Buenos Aires y luchas particulares. Pero muchas veces nosotros vimos que también la producción sobre temática indígena era básicamente documental y básicamente sobre luchas. Lo indígena no se encasilla nada más que en la lucha y en lo documental. También hay la apuesta es empezar a producir ficciones que nutrió el CEFREC, que se puede decir que a nivel continental es una escuela, ¿no? Una escuela donde se está experimentando no solamente producción audiovisual, sino que también los propios hermanos puedan llegar a armar guiones y producir guiones sobre la realidad que les toca vivir, no solamente en el ámbito de las comunidades, también en el ámbito urbano, porque muchos indígenas vivimos en la ciudad. Y eso por ahí para nosotros y para la gente que pudo ver la muestra indígena el año pasado fue bastante novedoso, ¿no? De cómo pensar lo indígena no solamente en el territorio, entre comillas, ¿no? Sino también en los lugares donde vivimos actualmente. La idea por ahí sería que a futuro podamos empezar a ayudar a que los chicos jóvenes empiecen a producir cine desde acá mismo, desde Buenos Aires, sobre la realidad que vivimos, sobre la problemática, sobre la discriminación, sobre la identidad. Y sobre lo que es sentirse indígena en esta ciudad. Ajá. Seguramente habrá talleres también como para poder un poco impulsar esto, ¿no? En este encuentro ahora, de este año. Sí. La idea hubiese sido así, poder empezar a producir talleres ya en este mismo festival. Por ahí en este festival no lo vamos a poder llegar a hacer, porque vos sabés que para armar esto, generalmente para armar este tipo de festivales, los festivales hermanos, porque vos viste que hay festival de cine migrante, festival de cortos, festival
de cine de derechos humanos. Todo eso implica gestiones y apoyos económicos que nosotros no contamos. Nosotros, por ser definirnos como indígenas en esta ciudad de Buenos Aires, por ahí no somos reconocidos como organizaciones territoriales o como organización formal. Entonces nosotros somos como una especie de parias acá en esta ciudad, donde no se le reconoce ni siquiera a los hermanos que vienen en territorio nuestra existencia, y tampoco por parte del Estado. Entonces nosotros tenemos que tratar de ver de cómo hacer con poco recurso una producción al nivel que existe, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en Bolivia. Y igual estamos abriendo brecha, porque lo estamos logrando. Estamos logrando hacer un festival con exiguo recurso, pero con una cuestión de producción a nivel internacional. Qué bueno. La verdad que, digamos, el hacer algo así increíble, ¿no? De poder difundir las temáticas de los pueblos originarios, incluso compañeros que puedan como autocapacitarse, ¿no? Haciendo producciones para poder visualizar, ¿no? Algunas cosas que están pasando en los lugares, bueno, en distintas temáticas, ¿no? En caso como los compañeros que hicieron lo de Punta Querandí, ¿no? Digamos, la temática esa. Bueno, hay varias cosas, digamos, del meteorito también del Chaco, que eso no se sabía, pero, digamos, hacer producciones con hermanos que viven ahí y saben las situaciones, y bueno, tratar de poder impulsar esto, ¿no? De lo que está pasando ahí, eso es muy bueno. La verdad que, no sé, el año pasado, cuando estuvimos, como que hubo mucha gente, y esa gente, digamos, que estuvieron presentes y compañeros que por ahí estaban, ¿no? Impulsando esto, ahora, digamos, ¿cuál sería el sueño sería esto, ¿no? De cumplirse el segundo año para impulsar este Bahín de nuevo, digamos. No sé si se está cumpliendo el sueño, o, digamos, es como un trabajo a poder querer hacer y promocionar esto. Y es un poco de las dos cosas, ¿no? Porque, como te contaba hace un momento, nosotros estamos intentando doblar apuesta, ¿no? O sea, dar un paso y no dar ningún paso atrás, sino tratar de dar un paso y medio, si se podría decir que nosotros estamos logrando hacer un paso y medio. Ahora ya dependerá de la gente de acá, de lo que podamos lograr en gestión, en producción, y de lo que puedan llegar a animarse a ser hermanos. Nosotros desde Renacer, por ejemplo, con otra gente, pudimos el año pasado terminar un documental. Este año vamos a presentar otro, pero es un esfuerzo que por ahí no es la forma de que se hacen estas producciones, ¿no? Generalmente se hace con financiamiento. Y nosotros no contamos con financiamiento, pero contamos con un equipo de personas que, sumando conocimientos, van pudiendo concretar con mucho trabajo y poco financiamiento producciones. Y nosotros aspiramos a que se pueda, a que el financiamiento que sí existe en este país pueda llegar a los diferentes sectores que de alguna manera se identifican como indígenas, y no solamente a un solo sector. En ese sentido también estamos empezando a abrir brechas, porque al Estado no le está quedando otra que reconocer también el trabajo que se está haciendo en ese sentido, porque, bueno, de alguna manera es trabajo concreto. Nadie va a ir a mostrar algo que no se esté haciendo. Este va a ser nuestro segundo año, y cuando proyectemos el tercero ya se supone que también se va a sumar más. El sueño, al menos de parte del Bahín, es que se empiecen a producir y que empiece a haber capacitación, y que empiece, por sobre todo, a abrirse y mantenerse los espacios que ya existen y que puedan crecer, para que también a partir de ahí se empiece a empezar a producir audiovisual. Y no solamente documental, sino la máxima apuesta para, personalmente, es empezar a hacer ficción, porque la ficción permite producir sin límites. Suponete que, digamos, si por ahí no, aquellas personas y compañeros que lo quieren visitar, ¿en qué lugar pueden visitar? ¿En páginas, en web? Sí, Festival Indígena Bahín, wordpress.com es nuestro, donde está la información, y obviamente que lo pueden buscar por Bahín,
Buenos Aires Indígena, Festival de Cine Indígena en el Google, que ahí está en pantalla como lo están mostrando. Y bueno, nada, esperemos por sobre todo, más allá de del público, que a nosotros nos superó las expectativas del año pasado, empezar a generar olas, ¿no? Empezar a generar urgencias y necesidades de armar audiovisuales. Este año la modalidad va a ser internacional, van a venir hermanos de Canadá, van a venir gente de Venezuela, va a venir gente de Bolivia, va a venir gente de Chile, y es una apuesta grande, porque la verdad que a nosotros nos costó mucho trabajo poder conseguir esto. Calculo que lo vamos a concretar, hasta que no estén, no es solamente una posibilidad. Cuando estén, vamos a empezar a hablar. Bueno, yo me sumo porque hay cositas que me hubiese gustado preguntarlo, y bueno, de hecho quiero preguntártelo. Decir que Guillermo aparte está con el tema del Glorio Renacer, y que se cumplieron 40 años de lo que sería Charrúa este último fin de semana, el día domingo que pasó, que el domingo que viene es el Día de la Madre también, creo que se hace la actividad de Charrúa. Bueno, hablamos de los presupuestos. Justamente hace un rato nosotros sacábamos así un comentario por afuera, digamos, que comunidades en el sur recibieron un presupuesto de 200.000 pesos. También estaría bueno que esos presupuestos vengan a los espacios a donde muchísimo tiempo estamos haciendo comunicación alternativa desde pueblos originarios, y no es que lo estamos por hacer, lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo en forma autónoma, y lo estamos haciendo durante 3 años ininterrumpidamente este programa, pero hay otros programas también que están trabajando. Y de hecho se ha presentado de alguna manera para ver si teníamos esto en esto de lo que sería la modificación de la ley de medios y todas esas cosas, y todavía no hemos logrado absolutamente nada, ¿no? Por otro lado, cuando vos estabas comentando, digamos, estas cosas, el proceso de pueblos originarios no se trata únicamente de lo que está pasando. Los documentales son las cosas que pasan. También pueblos originarios dentro de la urbanidad hubo procesos, como hablábamos con Gregorio, de estos 28 años de la marcha del 12 de octubre. Un ejemplo, que alguien pueda producir un material sobre todo el proceso de esa marcha del 12 de octubre estaría muy bueno. O de el indio cuando llegó a la universidad, y también hay procesos de los indígenas urbanos. Y de hecho yo conozco algunos materiales que muy muy precarios, digamos, porque también cuesta mucho, que se hicieron sobre el tema de la filmación de los hermanos estos que trabajan en Cama Caliente, digamos, con hermanos que son de ahí de Parque Avellaneda, digamos. Es material producido, digamos, ya. Si tuviésemos la posibilidad de tener mayor financiación, ¿no? Podríamos hacer cosas que no se pueden filmar, pero que sí se pueden contar. Y que se puede, digamos, no se puede filmar como un documental, porque no lo puedes ir a filmar porque hay cosas, pero sí se pueden comentar, sí se pueden poner en escena cosas que lo hemos vivido, que nos ha pasado a nosotros como indios que estamos viviendo en la urbanidad. Me parece que el Bahín y lo que vos decís apuntaría a eso, ¿no? Y a nosotros también, como dar una referencia de vida a todo lo que hemos vivido en estos años acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, lo que vos decís, Enrique, es muy cierto, ¿no? El tema del financiamiento es un tema que por ahí, en mi época, cuando yo, estaba comenzando la facultad, se veía el tema de medios comunitarios y medios comerciales, ¿no? Esa dicotomía como que o se es uno o se es el otro. Ya con los años y después de hacer 14 años de trabajo autónomo haciendo de editor en un medio, sé que un medio se sostiene con financiamiento. Nosotros encontramos la forma a través de la publicidad, pero sabemos que existen otros medios de financiamiento. Después de mucho tiempo nos damos cuenta, y que esto requiere gestión, caminar, y es una... Yo te puedo decir que a través de lo AIN y de la gestión aprendí mucho en gestión, que por ahí no lo pude hacer en Renacer durante 14 años, ¿no? Estoy aprendiendo constantemente, y por sobre todo ubicándome en un lugar que por ahí, vos fijate que el tema indígena muchas veces, propios hermanos no te reconocen como tal viviendo en un lugar como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Te lo dicen en la cara, ¿no? Acá en Buenos Aires no hay indígena. A mí me tocó, antes de hacer el Bahín, que me lo digan en mi cara y sin ponerse colorados, teniendo en cuenta que esta misma persona me llamaba por teléfono para saber qué era lo que pasaba en Bolivia o acá. El tema del financiamiento me parece que también tiene que ver con un
con un trabajo en conjunto de reconocimiento y de respaldo mutuo entre los que estamos dando vueltas hace mucho tiempo. Yo veo que por ahí no el Estado, pero por ahí tenemos sembrado una semilla de división interna por vedetismos, por figurar quién de pronto es más, tiene la posibilidad de hablar más o moverse. Me parece que una vez que los hermanos nos demos cuenta que el que está al lado no es un enemigo que nos está disputando un espacio, sino que es un hermano en el cual dependemos de crecer nosotros y él también crece, por más que no estemos de acuerdo, a partir de ahí creo que va a ser otra relación con el Estado y con la gente que debería de ayudar a que estas cosas empiecen a surgir y a mantenerse. Vos fíjate que Renacer nunca tuvo financiamiento de ningún tipo de Estado. Duramos 14 años, no sé si duraremos 15, pero fue un sobreesfuerzo en el cual de alguna manera mucha gente le puso mucha energía, pero tranquilamente se podrían haber superado este tipo de producciones si hubiera habido financiamiento. Estaríamos hablando de otra cosa, pero también hay que hacer esa autocrítica, ¿no? Hay que empezar a decir qué pasó que no pudimos acceder a esos espacios. Bueno, será el momento de empezar a pensar en llegar a esos espacios para que realmente baje lo que tiene que bajar en los diferentes lugares, y tendremos que accionar políticamente si es que nosotros hasta ahora accionamos nada más que con el trabajo. Y ese es el desafío ahora en este momento. ¿Cómo hacer como que para políticamente dejemos de ser invisibles? Y el Bahín está tratando de sumar en eso. Tratar de reconocer a todos los hermanos que están trabajando en el medio y tratar de que haya un lugar donde puedan ser visibles sus producciones. En un lugar recontravisible como es el Centro Cultural de la Cooperación y el Cine Gomón que se va a hacer este año. Ojalá que podamos llegar a conseguir objetivos. Para nosotros nuestro objetivo es que se pueda empezar a producir historias, producciones, todo desde acá. ¿Por qué? Porque es una forma también, vos viste que está el tema de lo territorial afuera, en el interior, que existe, nadie lo va a negar, pero que acá, yo siempre lo digo como anécdota, la ciudad más grande del mundo en el siglo XVI fue Tenochtitlán, y estuvo en México, y fue mucho más grande que Londres de su época, que la China con sus máximas poblaciones. Estamos hablando de población urbana, lo indígena no se remite, como nos quieren hacer creer, únicamente al campo. No, eran marcas, eran ciudades, eran, eso también era indígena y era urbanización organizada en igualdad de condiciones, pero no dejaba de ser urbanización. Y cuando estaba diciendo el tema de esto, digo para que, porque nosotros tuvimos algún par de críticas en esto de la actividad del 12 de octubre, nos corresponde como a todos que se financien actividades del gobierno. Todo el mundo presenta proyectos, el gobierno te financia los proyectos, y nosotros particularmente con el tema del 12 de octubre tratamos de hacer una actividad abierta para que se sume todo el mundo. El sonido lo alquilamos entre los que podemos aportar, pero los permisos te lo dicen en la Ciudad de Buenos Aires, si no, no puede ser hacer una actividad. Y Derechos Humanos pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ellos aportan el vínculo para que nos den los permisos y para que nos den tal vez el escenario. Y no es como un favor político ni nada por el estilo, es una cuestión de derecho de ciudadano dentro de lo que sería la Ciudad de Buenos Aires. Los mismos derechos que tenemos los indios en la Ciudad de Buenos Aires, como todos nosotros, tenemos que obligar, o no sé si obligarles, solicitarles a este gobierno y a nosotros que tenemos los mismos derechos que los demás. Y si se financia un cine inmigrante, y si se financia un cine indígena y un cine piquetero y todas esas cosas, está bien que se financien todos en igualdad de condiciones. Y para eso tendremos que ir trabajando de forma articulada, todos los que estamos en estos procesos, digamos, y no es un favor político, es un derecho que tenemos como ciudadanos, que cuando subimos al colectivo pagamos nuestros impuestos, y cuando vamos a comprar la leche pagamos nuestros impuestos, y cuando hacemos cualquier actividad dentro de la ciudad estamos pagando el impuesto para que el señor Macri o para cualquier persona estén en el gobierno, en su oficina y haciendo los gastos a donde quieran viajar, sus vacaciones, son nuestros impuestos. Y tenemos derecho a recibir de la ciudad lo mismo que reciben los demás. Me parece que, si no es como que
no estamos siendo claros también en nuestra visión en qué tipo de sociedad estamos viviendo, ¿no? Sí, hace un ratito estaba charlando con Paris, otro compañero, que son etapas, ¿no?, del movimiento. Nosotros este año en el Bahín vamos a implementar reconocimientos a hermanos mayores, ¿no?, que muchas veces nos perdemos una memoria muy grande si ellos dejan de estar en el espacio terrenal y no nos transmitieron la experiencia, no nos transmitieron la historia, y por sobre todo nosotros no podamos transmitirle a las siguientes generaciones todo lo que ellos tuvieron que luchar, con diferencias o no diferencias entre ellos o lo que podamos ver, porque cada uno vivió en su determinada época histórica. Pero nos parecen gestos que por ahí pueden servir para recuperar la memoria y también para que ellos puedan aconsejarnos a nosotros. Porque vos viste que acá en esta sociedad lo que se llama tercera edad está visto como si fuera un estado residual de la vida, ¿no? Y en nuestra cultura lo sentimos como que es el momento más importante porque ellos pueden transmitir su experiencia. Y en ese sentido, bueno, pensamos con los hermanos con el tema del Bahín de que es importante recuperar la memoria y de que está bueno poder escuchar y que ellos también opinen en el Bahín. Por ahí ya me perdí de la pregunta concreta que me hiciste, porque siempre también me embalo mucho en la cuestión de las ideas. Pero me parece que es un momento superador, que tenemos que tratar de superar las experiencias que hubieron y que tenemos que ser propositivos, ¿no? Bueno, ya llegó una época de dolor, ya pasó la época de reclamo, ahora tenemos que empezar a tener ideas, propuestas y forzar, porque ya somos un número para forzar, para que se aprueben nuestras ideas y nuestras propuestas, ya sea en el plano político, ya sea en el plano comunicacional. Tu experiencia junto con la de los compañeros ya tiene años, la nuestra ya tiene 14, la de Loaín y de los otros hermanos que sabemos que están luchando ya tienen otra, y tenemos que tener dos dedos de frente para decir, bueno, empecemos a ver y articular y a empezar a pedir allá y empezar a pedir allá, porque no es pedir, sino es tratar de que nos den lo que nos corresponde. Estamos en una época donde nosotros también somos ciudadanos, tenemos que hacer pesar, como vos decís, el tema de ciudadanía, listo. Son instrumentos que se tienen a mano, y aparte estamos también en un momento histórico en que, gracias a los mayores que trabajaron durante décadas, se reconoce la existencia mediante las leyes y tenemos que hacerlas cumplir. Nosotros estamos acá en Buenos Aires, en un lugar estratégico. Nosotros no pudimos haber hecho Bahín, no pudimos haber hecho Renacer si no viviéramos en Buenos Aires. Entonces, en Buenos Aires se atiende, en Buenos Aires uno puede gestionar, puede charlar con las autoridades, puede pedirles, puede ir y molestar, y puede conseguir. O sea, nosotros lo estamos viendo con el Bahín. El año pasado lo hicimos casi con la energía, vos estabas tono, con la energía y con la plata nuestra. Ya este año no lo estamos haciendo así. De a poquito estamos consiguiendo cosas. Bueno, será momento de empezar a articular y empezar a pedir y tocar las puertas donde corresponde para que no sea una mochila más grande. Porque nosotros nos dimos cuenta en Renacer que si bien durante 14 años nosotros la podemos aguantar a puro coraje y pura energía, pero eso en el tiempo no se sostiene, sino que hay que tratar de buscar otras alternativas. Bueno, Toro, ¿hay algo más que quieras preguntar? Si no, yo particularmente quiero agradecerte, y esta, digamos, como siempre te digo, esta es tu casa, cuando tengas ganas de venir. Esto del Bahín vamos a estar pasándolo todos los jueves, al principio, al medio y al final. Sí, seguramente. Vamos a tratar de ver si podemos cubrir también la actividad, en lo que podamos, digamos, y cómo se esté planificando. Si tal vez hay una conferencia de prensa, tal vez cómo poder cubrir la conferencia de prensa. Bueno, vamos a estar ahí, dándoles una mano en lo que puedan, y en esto que se llama reciprocidad, ¿no es cierto? Hay cosas que en la humanidad también podemos practicar con nuestros hermanos. La reciprocidad es una de las cosas que lo vamos a poner en práctica con ustedes, igual que ustedes con nosotros, ¿no? Gracias, Guille, por estar acá. Y vamos al corte y después volvemos ya con vos como invitado, ¿no? Porque sí, ahora viene. Claro, vamos a cerrar por eso. Con el spot del line. Vamos al cortecito, Nati, con el spot del line. Gracias, Guille, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio que siempre nos dan y mucha fuerza para seguir adelante. Sabemos lo que es
hacer comunicación durante mucho tiempo y se la están bancando bien, la verdad que felicitaciones. Gracias, Nati, vamos al spot. Implementar una visión estratégica de la comunicación a largo plazo que nos permita lograr metas, y eso tiene que ver con que es fácil poner finalmente cada vez más fácil un canal de televisión o una radioemisora. Es un tema técnico, compras el transmisor, no sé qué, armas la red, pero lo más complejo en el fondo tiene que ver con el funcionamiento y la generación de mensajes, ¿no? Porque pones la televisión, está muy bien, puedes tener la mejor potencia del mundo, listo. Este es el canal indígena. Y entonces, de indígena solo va a tener el nombre, porque a la hora de que funcione, a ver, vamos a ver realizadores, camarógrafos, ¿dónde hay? No hay, pues, son todos no indígenas. Entonces, termina siendo un canal con un nombre, pero el contenido va a seguir siendo el mismo. Y vamos a seguir reproduciendo los mismos códigos que hacen los medios tradicionales. Volvemos al piso y estamos acá acompañados con el Tono. Igual hace un rato tuvimos una comunicación frustrada con la provincia de Jujuy para hablar sobre el tema de la represión. Estamos otra vez comunicados con Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo andás? Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bueno, me parece que ahora vamos a poder escucharnos. Lo que queríamos es que nos informes cómo está la situación en Jujuy en este momento y cuáles fueron los procesos, digamos, de la situación durante todo el día. Sé que hubo un acampo, un desalojo y una represión. Contanos cómo fue eso. Bueno, actualmente la situación podríamos definirla como una tensa calma. El gobierno ha tenido que limitar el avance de obra, pararlo por el momento, porque si bien efectivamente no han estado trabajando en el día de hoy, sin embargo el gobernador manifestó sus claras intenciones en una conferencia de prensa de continuar con la obra. Por lo tanto, esto seguramente adelanta futuros nuevos enfrentamientos. Allá en Malvinas, la planta, ya, si bien todavía hay personal policial, pero el personal policial ya no está tomando las calles como supo ser, sino ahora está solamente dentro del perímetro de la planta.
Y bueno, el origen de esta de este enfrentamiento en realidad tiene larga data. Los vecinos de Malvinas hace más de 2 años que se juntaron para protestar por la existencia de esta planta transformadora en pleno centro del barrio, en pleno corazón del barrio. Y el reclamo de los vecinos desde hace 2 años, la exigencia es que levanten la planta transformadora. Bueno, el gobierno, a contramano de los anhelos populares, la decisión que tomó fue no solo no levantar la planta, sino duplicar la potencia de la planta y pasar un cable por la vereda, por la misma vereda de los vecinos. Evidentemente esto llevó a que los vecinos indignados protestaran frente a eso, y bueno, por orden judicial fueron desalojados, por un lado del acampe que estaba organizando en frente de la planta para que no ingresara a realizar las obras, y por el otro lado incluso fueron desalojados de sus propias veredas para que los operarios pudieran cavar la zanja para pasar este cable de media tensión por ahí. Yo lo que estaba escuchando, digamos que ustedes hicieron como un relevamiento en el barrio alrededor de la planta, y que tenían los vecinos o los compañeros, los hermanos, muchísimos problemas de salud. ¿Esto es así? Exactamente. El relevamiento, y de hecho los vecinos han encargado de estudios también. Hay un número importante, un número visiblemente grande de personas enfermas con cáncer, algo que se da justamente en los alrededores de la planta, o sea, no es para nada un hecho casual. A su vez también los vecinos aducen que la contaminación electromagnética también es peligrosa para la vida humana. Aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante, porque hay a veces visiones negacionistas sobre si las antenas de celulares o sobre si las altas, si estas plantas que funcionan con altas frecuencias, con alta potencia, producen, ponen en duda de que producen algún mal. Hay que tomar en cuenta que incluso ante la duda existe un principio universal que se llama el principio de precaución, es un principio de hecho designado por Naciones Unidas y de la OMS en particular, en realidad, el principio de precaución aduce de que si hay alguna duda, pues la planta se tiene que ubicar en la lejanía, porque por la duda no vamos a estar matando personas. Digamos, y también, vaya, digamos, uno conoce Jujuy, y lo que decían los vecinos, que esta planta se podría trasladar a un lugar a donde no haya habitantes y no habría ningún tipo de inconveniente. Creo que es un capricho del gobierno no trasladarlo a un espacio como el que ellos plantean, ¿no es cierto? Claro, el gobierno no tiene la menor intención de pedirle a la empresa que realice esa inversión. Sin embargo, esta connivencia con la empresa, y por eso no le queda más otra que responderle a los vecinos con esta dura represión, esta connivencia con la empresa es verdaderamente algo mortal, porque está jugando con la vida de la gente. Hay muchísimos lugares donde puede ubicarse una planta de estas características, pero esta, recordemos, está en pleno corazón del barrio, un barrio además que durante años ha sufrido los nauseabundos olores de una planta de tratamiento que también se encontraba por la zona. Bueno, Sebastián, ¿cómo es, digamos, el proceso hacia adelante? ¿Cuáles son, digamos, las acciones que piensan los vecinos? ¿Seguir, volver a la campes, hacer marchas o, bueno, digamos, ¿cuáles serían los pasos a seguir la parte de ustedes? Bueno, mañana va a realizarse también una movilización, puesto que todavía hay uno de los detenidos que no ha sido liberado. Como objetivo prioritario es lograr la liberación de todos los detenidos, y luego de eso los vecinos, como la lucha de los vecinos no es
para que no amplíen la planta, es directamente para que se levante. Entonces es una lucha de largo aliento. Mañana van a realizar los vecinos una conferencia de prensa, dando su parecer respecto a todo lo que ha sucedido, y el sábado van a realizar un evento para recaudar fondos para poder continuar con fosetería, con las distintas acciones que han llevado a cabo en contra de la planta, que han sido todas acciones pacíficas y verdaderamente muy imaginativas, ¿no? Hay también un relato, una historia negra que pinta a los vecinos como una serie de violentos que golpearon a la policía. La cosa fue completamente al revés. A mí me ha tocado ver gente sacada de sus propias casas, me ha tocado ver ancianas apaleadas brutalmente, me ha tocado ver también a gente arrastrada de los cabellos, y me ha tocado también sentir la persecución policial y tener que esconder, porque teníamos material fílmico, esconder el material en una casa y tener que salir por el fondo, por el techo de la casa, porque nos estaban esperando adelante. Ha sido una represión brutal y ha sido un estado de sitio verdaderamente deslesnable el que hubo ahí. Sebastián, nosotros estamos viendo acá imágenes sobre lo que es la represión sobre Radio La Voz. Creo que las subió y estamos compartiendo con nuestros televidentes lo que sería esta represión en Jujuy el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y por estar a nuestro contacto, y agradecerte por toda la información que nos estás pasando, y nosotros estaremos a la espera de todo tipo de noticias, y ojalá que sean buenas, que bueno, resulta ser como muy difícil que sean buenas, pero bueno, esperemos que sean buenas. Gracias por la comunicación, y estamos a la comunicación con vos cuando quieras. Al contrario, yo quiero agradecer a ustedes, agradecer a toda la Red Nacional de Medios Alternativos, sin la cual esto no hubiese sido conocido. Fue necesario que la Red Nacional de Medios Alternativos nacionalizara el tema para que recién lo tocaran los grandes medios y para que recién la información pudiese difundirse dentro de esta provincia. Entonces, quiero mandar un enorme agradecimiento ahí, y voy a comentar también que la buena noticia es que seguimos luchando. Bueno, un abrazo enorme y a seguir resistiendo. Un abrazo, gracias. Bueno, estamos acá con el Tono. Vamos a un cortecito chiquitito y ya volvemos con la última parte del programa y con todos los hermanos que están acá en el piso como para la actividad del día 11. Vamos a un corte. ¡Vieja, no parten en vieja ustedes! ¡Cómo es su pecho, no entiendo! Información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you.
Volvemos acá al piso ya en el último bloque y con otra faceta de Tono, la faceta artística. ¿Qué tal, Tono? Bien, bien, bien. Bueno, un gusto tenerte acá al lado, de aquí a Cosquín, ¿cómo es? Cosquín Rock. Ahora vamos a ver una filmación de lo que fue la cobertura del 11 de octubre en el espacio de la Resistencia en Puente de la Noria, donde estuvo Abby Ayala transmitiendo en directo. Y bueno, como broche de oro, el cierre de la noche con el hip hop, con Bruno Arias, todos juntos cantando Pachamama y Tono ahí en com. ¿Cómo te sentiste, Tono? No, bueno, fue algo especial y junto, digamos, con los otros compañeros decidimos que justo ese día tenía que nacer el grupo y le llamamos agrupado. El grupo agrupado es como que cada uno tiene su banda, pero a la vez este grupo como que fue un rejunte, por eso se llama agrupado. Y los otros compañeros, el Mosquito y Fede, digamos, el guitarrista, el DJ, tienen su banda. Pero después nosotros de ensayar varias veces, decidimos de ese mismo 11 hacer el lanzamiento del grupo, digamos, este. Así que estuvo bueno porque también justo estuvo Bruno, ¿no? Que le gustó la música de Cinco Siglos Resistiendo, porque él le venía haciendo también en algunos recitales, algunos encuentros, y así que coincidimos, incluso los Sicuris también estuvieron haciendo Sicus con Cinco Siglos, y entre todos cerramos Cinco Siglos Resistiendo. Y más allá de la jornada, estuvo buena, digamos, estuvieron las otras organizaciones sociales que estaban en ese momento. O sea, la jornada arrancó más o menos a las tipo 11 de la mañana con el armado de, digamos, del sonido, colgar las huipalas, trabajos de los chicos de la Fundación Chepide, los compañeros del Frente Darío Santillán, de los Querandíes, la Biblioteca 20 de Diciembre. Yo salí incluso con un megáfono, con un auto, diciendo en los barrios, en un auto, como los verduleros, ¿viste? Nosotros tenemos la jornada hoy, vénganse, arrímense, le esperamos con toda la familia, y se acercaron familia, porque incluso ya todos los años, los 11 de octubre, hacemos la jornada y digamos, llueve, truene, salga sol, haya viento, la jornada está. Así que contento en sí poder decir eso, digamos, me hizo recordar tanto al primero que hicimos, porque cuando lo hicimos el primero fue como algo, digamos, con amor, ¿no? Se hizo con todas las organizaciones, incluso hubo Tinkus, hubo un montón de cosas, que eso a la vez las organizaciones, o sea, que como que también, ¿no?, se agarraron mutuamente y hicieron eso, ese trabajo de hermandad, ¿no? Y se hizo muy bueno. Un espacio de, ¿cómo es?, de resistencia, como campesina, ¿cómo es?, barrial. Encuentro de la resistencia indígena, barrial y campesina. Yo lo viví con como que había una energía muy especial. No sé, seguramente no serán por ahí todos los 11 iguales, ¿no? Habrá algunos altibajos, todo, pero no sé, había mucha energía. Y no sé si hay fotos ahí de Nati, fotos, videos, podemos ir viendo. Y de hecho el encuentro, ¿cómo es?, el encuentro de la resistencia indígena barrial campesina, nació este programa porque, digamos, después, como agitábamos con el otro bicentenario, después del otro bicentenario se fueron sumando más gente, más organizaciones,
y bueno, nació un programa, bueno, ya la invitación estaba de Antena Negra para hacer el programa, ¿no?, de Avía Yala, y como que nació ahí también Avía Yala, digamos, la mirada de los pueblos con el encuentro de la resistencia con otras organizaciones, como el otro Bicentenario, la mirada, el Bicentenario de los Pueblos, que también la jornada que se hizo los dos días, que después nació este programa, ¿no? Que digamos, incluso veníamos todas las organizaciones, que después fue desgastando, pero siempre están, ¿no? Se va rotando cada tanto, vienen a hacer presencia, difundir los talleres, lo que está haciendo, el trabajo, ¿no? De esto de equipo, de poder estar continuamente, cómo va. O estar presente del otro lado de la computadora. Puede estar ahí, digamos, informándose también de lo que se está difundiendo en el programa mismo, ¿no? A ver si podemos subir un poquitito el audio y escuchar los chicos de Anarcumbia, que también estuvieron presentes como todos los años. Acá está el estudio de la República, que acaban de cumplir 3 años, como dice el Polo, el día 13, ya cumplieron 3 años. También estaba hablando el Polo de lo que fue el encuentro de la resistencia indígena barrial y campesina, y surge hace unos años atrás con el tema, como un proceso, ¿no? Para un 12 de octubre, me acuerdo del primer año que se hizo. Ahí lo tenemos al Chino haciendo un poco de... No, de taller de fotografía con uno de los chicos, es uno de los técnicos nuestros que después tuvo en la transmisión también del programa. Se quedó todo hasta el final de la actividad con Natalia, que estaba un poquito con fiebre, pero estuvieron ahí haciendo el aguante. Digo, para que tengamos en cuenta cómo nace el tema de esto que fue el último día de libertad en Puente La Noria. Se hicieron muchísimas actividades en el primer 11 de octubre. Habían otras organizaciones como los Grandíes, la Libertad, el Chepibe, y en cada barrio se iba haciendo una actividad en camino al 12 de octubre. Lo que este año se trató de hacer, no se pudo articular totalmente organizado, pero sí se trató de volver a repetir esa actividad, como que era el camino hacia el 11 de octubre, y que salió muy bueno. En aquel momento cerró Arbolito, ¿no?, la actividad. Sí, tuvieron la mano de Filipe. Sí, después en otro momento también hubo otro. El otro año estuvo la pastilla de la abuela. Hubo mucha gente que se sumó a estas actividades. Y está bueno que se siga resistiendo en este espacio y que tenga una identidad. El último día en Puente La Noria, ese espacio, esa plaza, quisimos llamarlo entre todos la Plaza de la Resistencia Indígena. E hicimos unas pintadas con el nombre, que después vinieron, lo vuelven a pintar, pero para nosotros sigue siendo la Plaza de la Resistencia, ¿no? Indígena. Así que bueno, está muy bueno que... Y estos hermanos no estaban como banda. Ellos venían, participaban así, digamos,
de muchos de los eran de las grandíes, digamos, algunos de los pibes que estaban participando activamente. El que estaba ahí con el cajón estaba en Cruz de Libertad, allá con Adrián, en cerca de la Universidad de Lomas. Y bueno, ahora están con esta banda, que me parece está muy buena la banda, ¿no? Los tira piedra, ¿no? Así que bueno, hay algo más que estuviste todo el día ahí, ¿no? No, la jornada estuvo bueno y el video, digamos, que hay algunos otros videos también que están buenos. Y bueno, y desde ya, gracias siempre, ¿no?, de poder estar ahí, bueno, tratar de disfrutar, ¿no? Y también estuvieron compañeros ahí disertando de las problemáticas, ¿no?, de otras partes del lugar, por supuesto, a no olvidar eso, ya que es 11 de octubre, incluso Félix tenía que estar y bueno, lamentablemente no pudo estar. Estuvo Juan Rosales, quien es el que está ahí en la cátedra americanista en la UBA, que estuvo hablando, ¿no?, estuvo diciendo ahí algunas palabras. Y bueno, las compañeras que fueron a Misiones también hablaron con la actividad que se llevó allá en Misiones en el Encuentro Nacional. Así que bueno, mucha gente, unos chicos de Fierito que cantaron también, la murga de Fierito, estuvo el grupo de danza de folclore de Fierito, también estuvieron ahí, tratar de estar presentes. Así que no, fue muy muy bueno, así que fue como ahora está, incluso el día se prestó mucho sol, familias tomando mate, tratar de estar ahí, participar y bueno, defendiendo un montón de cosas, no solamente disfrutar de la música, sino que también la información que circulaba también ahí, digamos, encontraba un compañero y hablaba y te decían las problemáticas de otros lugares, no solamente ahí, pero también esto, ¿no?, de 11 de octubre se hizo en todas partes, en todos los lugares, y bueno, así como pasó en Chile, así como pasó en Bolivia, en Misiones, en todos los lugares hubo marcha, hubo jornadas, hubo un montón de cosas, ¿no? Bueno, nada, no queremos acordarnos, digamos, de hecho nosotros estuvimos transmitiendo el día 11 toda la actividad esta en directo desde Puente La Noria. Estas son algunas cositas que se grabaron antes de que salga el programa al aire, y agradecer, digamos, mandarle saludos a la gente de los Cumbio Tirapiedra y también a nosotras, un grupo que está, una gente que está mirando el programa, que son de Clayper, creo, la gente, pero bueno, mandarles un abrazo y gracias por hacer el aguante, tanto en el 11, el 12, porque lo vimos a los chicos, estuvieron ahí, el 11 y el 12, y por hacernos aguante en el programa también, ¿no? Vamos a ir, Sí, nos vamos a ir despidiendo y vamos a irnos con el video en donde cerramos todos la jornada del 11 de octubre de Resistencia en Puente de la Noria. Bueno, yo me despido hasta el próximo jueves. Ha sido un gusto, Tono, estar con vos. A todos, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Tono, vos como artista, el día, contanos cuál va a ser tu itinerario. ¿Estás con el Coloro? ¿Estás con Bruno? ¿Cuándo? Y decime en qué parte. Nosotros posiblemente vamos el sábado de la mañana a un canal que todavía no sabemos, pero tenemos que preguntar bien. Después a la noche hay dos fiestas en Aedo, en el Transformador, que se hizo la última vez el encuentro de militantes de artistas, el FAP, el Frente de Artistas Populares, y en Flores, a una fiesta de radio. Así que después seguramente me puedo buscar por Facebook. El grupo se llama Agrupado en Facebook, así que ahí está la información. Y algunas también difundir de lo que está pasando en otros grupos alternativos y tratar de sumarnos esto, ¿no? de poder dar información de lo que está pasando, no solamente
de los músicos independientes, sino que noticias de músicos independientes, así que esa es una de las ideas. Bueno, muchas gracias a todos, a la gente que estuvo acá, gracias a Gregorio, gracias a Guille que se fue, gracias al Chino, a Natalia, a Ana, a Paris, a todos los que estuvieron acá, gracias al Tono. Vamos a irnos hasta el jueves que viene y nos vamos, Chino, Nati, con el videíto que cerró el último día de Libertad en La Noria, con toda la gente ahí en el escenario. Y coincide con que es el séptimo encuentro de la resistencia. Siete son los colores de la Huipala, así que por suerte salió todo bien, como esperábamos. Y bueno, yo me quedo en el escenario, loco. Llegó el comienzo. Vamos con la tierra. Deseamos con su fe. Queremos sentir. Estamos presentes. Pachamama, sea la gente. Con los originarios. Nuestra tierra. Nuestra tierra. Para todas las comunidades del corazón, esta es la canción de la noche. Cinco siglos resistiendo todavía. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Y es esencia y es semilla y está dentro de nuestro por siempre. Y es esencia y es semilla y está dentro de nuestro por siempre. Se mira con el sol. Yeah.
los curiosos, provocó la miseria del interior, de que tanto acariciando todo el culo con, recordando que le van saliendo tantos que ya mueren, y esto te esconde la cara, y así es como el viento, recuerda, recuerda tu palabra, tu mente, tu gente, recuerda, siempre es adelante, va avanzando con el poder de la mano. Llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavo. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubio y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra lo miramos y lo vemos como extraño por su tierra. Humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del suelo.